Gracias, presidenta. La muerte de Gisela Gaitán nos restregará todos los días lo que vivimos las mujeres. Esta muerte de Gisela Gaitán representa que las mujeres no les importan en este país. A mí me da mucha tristeza y mucha vergüenza que siendo una compañera de ustedes, una compañera de Morena, ni siquiera los vea de luto, ni siquiera los vea de negro, ni siquiera los vea con las lágrimas en los ojos, lamentando la muerte de una compañera candidata. Pero a nosotros sí nos duele, a nosotros sí nos duele porque es una de nosotras. Es una candidata que todos los días iba a salir a buscar el voto de los ciudadanos y la mataron. Y nadie ha salido a defender. Y seguimos sin protección a todas las candidatas de este país. Ayer hicimos un llamado, diferentes compañeras legisladoras de distintos partidos, haciendo un llamado al Ejecutivo de la importancia de la protección a las mujeres candidatas. No queremos una más. No podemos hoy estar conmemorando estos, sin duda, valiosos 72 años que votamos las mujeres. Hoy tenemos que estar alzando la voz porque efectivamente tenemos la paridad. Somos uno de los 6 países en el mundo con paridad, como Ruanda, como Cuba, como Nicaragua, como Nueva Zelanda, pero seguimos sin tener coordinadoras mujeres de las bancadas. Seguimos sin tener presidentas de las comisiones más importantes siendo mujeres. Aquí en México y en el mundo, el 11% de las mujeres se van a los comités de defensa, de Hacienda, de la cuenta pública, y todo el 80% nos vamos a los comités sociales. Necesitamos a las mujeres en la toma de decisiones. Hoy me enorgullece ver una presidenta del Congreso mujer, una presidenta del Senado mujer, pero sigo sin ver a las mujeres en las tomas de decisiones. Sigo sin ver a las mujeres al frente. Hoy veo a Lucy Mesa, que por cierto, no la dejaron ser ustedes candidata por las amenazas que tenía del gobernador. Bueno, Morena no dejó ser a mi querida Juanita Guerra, que es de ustedes, de Morena, candidata en Morelos por las amenazas del gobernador y del crimen organizado. No las han dejado ser candidatas. No han sido solidarias y les doy ejemplos de ustedes con su propia diputada trans, con la diputada María Clemente, quien nunca la pudieron defender. Tampoco han sido solidarias con todas las mujeres como Selene Ávila, quien dijo lo que pasaba en esta Cámara de Diputados en el grupo de Morena y tampoco la supieron defender. ¿Dónde están ustedes defendiendo a las mujeres? Y no pueden decir que lo politizamos, porque los ejemplos que les he dado no son de mi partido ni de los partidos de oposición, son de su partido. ¿Dónde están las mujeres en su agenda prioritaria? Sí quiero decir aquí, ante todos los medios de comunicación, que volvemos a pedir toda la protección para las mujeres candidatas de este país. Hay 27 mil cargos de elección popular. El 50% son mujeres por primera vez en la historia. Sí necesitamos desde el apoyo del gobierno federal para que podamos salir a la calle a pedir los votos tranquilamente. No queremos que nos maten a las candidatas, porque matar a una candidata, asesinar a una candidata, que por cierto quiero decir, a mí me avergüenza mucho lo que dijo ayer el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, otro diputado de Morena. ¿Saben qué dijo? En Guanajuato no tienen cabida las mujeres. En Guanajuato, aquí lo afirmó el diputado, que en Guanajuato no se le estaba dando el lugar a las mujeres. Aquí lo quiero remarcar. Y dijo que no eran asesinatos de género. El diputado de Morena dijo que no eran asesinatos de género. Discúlpenme, partido del gobierno, discúlpenme, bancada mayoritaria, sí son crímenes de género, sí son crímenes de género. Y esto es un parlamento donde no venimos a aplaudir nada más, donde venimos a hablar, donde venimos a evidenciar. Y yo sí quiero evidenciar que es muy lamentable
que el gobierno de Morena, que la bancada de Morena se atreva a decir que el asesinato de Gisela Gaitán, una de las suyas, pero también la hacemos nuestra, no haya sido un crimen de género. Seguridad para las candidatas. Muchas gracias, presidenta.